El año futbolístico que está por terminar quedará como el año en el que Tuca Ferretti se consolidó como uno de los mejores técnicos en la historia del fútbol mexicano. El Tuca en ese lapso de tiempo consiguió llegar a dos finales del torneo mexicano con un balance de una ganada y una perdida. En el torneo de apertura 2014, los Tigres cayeron ante las Águilas del América en la gran final con marcador de 3-1. En el recién concluido apertura 2015, se coronó campeón al derrotar a los Pumas en la gran final en la instancia de los tiros penales, luego de que el marcador global terminara empatado a 4. El Tuca también sobresalió a nivel internacional, pues llevó a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León hasta la final de la Copa Libertadores. Sin embargo, terminaron con el subcampeonato al caer ante el River Plate de Argentina con marcador de 3-0. Tigres también tiene la oportunidad de ganar la Copa de Campeones de la CONCACAF, ya que se encuentra en la fase de cuartos de final, donde enfrentarán al Red Salt Lake en partidos de ida y vuelta, con lo que en caso de ganar la competición tendría el derecho de disputar el Mundial de Clubes. El Tuca se dio el lujo de despreciar el ofrecimiento de un contrato a largo plazo con la selección mexicana. A cambio, se ofreció a ayudar al Tri dirigiendo los 4 partidos, 3 de ellos amistosos y 1 contra Estados Unidos, en donde se disputó el pase a la Copa Confederaciones de Rusia 2017. En ese partido contra Estados Unidos, la selección mexicana por fin pudo derrotar al equipo de las Barras y las Estrellas en su propio terreno al vencerlos en tiempo extra por marcador de 3-2. Es por eso y por el gran desempeño que tuvo Tigres en el torneo mexicano, es que el año futbolístico 2014-2015 es el año del Tuca Ferretti. Informó para MVM Deportes Alfredo Canseco Brena.